Aquí a mis espaldas está una de las grandes basílicas en Roma, que es la Basílica de Santa María la Mayor. La basílica es del siglo V después de Cristo y está vinculada al Concilio de Éfeso del año 431, que la declaró la Teótocos, la Madre de Dios. La predicación cristiana, pues ya desde la época apostólica, reconoció dones singulares concedidos por el Señor a la Madre de su Hijo, a la Virgen María. De tal manera que de forma también espontánea, los fieles empezaron a llamar a María Madre de Dios. Y ahí estará el origen de la formulación posterior del dogma. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, ha dicho: Dios hubiera podido crear un mundo más perfecto que el mundo actual, pero no hubiera podido crear un ser más perfecto que la Virgen María. El dogma de la maternidad divina de María tiene una doble dimensión, una doctrinal y otra espiritual, al igual que todos los dogmas, que no son simplemente proclamaciones definitivas de verdades de fe, sino que éstas orientan nuestra propia vida. En cuanto a la dimensión doctrinal, ante todo lo que se subraya es la verdad del misterio de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y luego se sacan las consecuencias para la verdad relativa a la Virgen María, porque el Hijo nacido de María Virgen es verdadero Dios y verdadero hombre, podemos proclamar a María como Madre de Dios. Esta es la dimensión doctrinal. La dimensión espiritual: Jesucristo en la cruz, fijándose en el discípulo amado, le dice: he ahí a tu madre. En la cruz, el mismo Cristo regala a todos los hombres a su propia madre, y no de una manera figurada, sino real. Es decir, podemos tener una relación con la Virgen María como la que se tiene con una madre. Decir que María es Madre de Dios implica dos realidades intrínsecamente unidas. La primera es que es Madre de Jesús, Madre real, Madre física. La segunda afirmación de María, Madre de Dios, implica que este Jesús, que es su Hijo, es Dios. Vamos a recordar cómo el Nuevo Testamento sostiene estas dos afirmaciones esenciales de nuestra fe. Y empezamos con la afirmación María, Madre de Jesús. Es especialmente significativa en el Evangelio de Mateo la genealogía que él da. La genealogía de Jesús empieza con Abraham y va diciendo: Abraham engendró a su hijo, y así va llegando hasta José. Y cuando llega a José, dice: estaba desposado con María, de la cual fue engendrado Jesús. Aquí utiliza un verbo que es muy importante, también una preposición que le acompaña. El verbo es el verbo gennao, en pasiva, egenecen. La frase en griego suena ex ges egenecen, a partir de la cual fue engendrado Jesús. La partícula ex
Quiere decir que es a partir de María, a partir de ella, de su propia carne, Egenecen, fue engendrado Jesús. Todos los demás personajes que aparecen en la genealogía de Jesús desde Abraham tienen como sujeto a los varones. Abraham engendró a Isaac, así sucesivamente, y se usa el mismo verbo gennao, pero aquí, en el verbo aplicado a Jesús, el verbo está en pasiva, indicando que es una pasiva divina, es una acción de Dios, y es Jesús el engendrado a partir de la carne de María. Es una afirmación, por lo tanto, radical de su maternidad. Y entonces, sobre la maternidad de María, no hay ninguna duda, ella es madre de Jesús. El misterio y el centro del Nuevo Testamento es precisamente la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Una afirmación que implica la divinidad de Jesús, que el misterio más profundo de su ser es que es Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo. Esto aparece en el Nuevo Testamento en muchos aspectos. Los discípulos fueron descubriendo cómo Jesús era el Hijo de Dios tras un proceso. No podían ni imaginar que Dios se hubiese hecho hombre, que Dios fuese una persona de carne y hueso como ellos. Y empiezan a descubrir que es algo más que un profeta cualquiera. Empiezan a descubrir que hace milagros asombrosos y en algunos de ellos se percibe una pretensión de Jesús que les deja atónitos. Por ejemplo, cuando cura al paralítico que le llevan en una camilla a sus amigos, le dice: «Hijo, tus pecados están perdonados». Y los que están alrededor se asombran y dicen: «¿Pero quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?». Jesús aparece con una pretensión divina ahí y también en otras ocasiones. Cuando dice a sus discípulos que quien ame a su padre o a su madre o a sus hermanos más que a él no es digno de él, está haciendo una afirmación, además de muy llamativa, y uno podría decir: «¿Pero cómo vamos a amarle a este más que a nadie?». Una afirmación que implica su divinidad, porque solo Dios había dicho algo semejante. Cuando dice en Deuteronomio: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas». Es decir, me amarás más que a nadie. Eso es lo mismo que está diciendo Jesús, que no pueden poner a nadie por encima de él, porque entonces no serían dignos de él, no serían dignos de Dios. Implícitamente está diciendo: «Tenéis que amarme como a Dios mismo, si no, no sois dignos de mí». Con todo esto, conviviendo con Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, los discípulos van cayendo en la cuenta de que Jesús es alguien especialísimo. Y en un momento concreto de la vida de Jesús, cuando están en Cesarea de Filipo, Jesús reúne a sus íntimos y les pregunta: «¿La gente quién dice que soy yo? ¿La gente cómo interpreta mis palabras y mis actos?». Y le responden pues lo que se comenta, y luego les dice: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Pedro, tomando la palabra, le dice: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». El misterio de Jesús, la fuente de su enseñanza, la fuente de sus milagros, de su poder, de su autoridad, procede de la relación íntima que tiene con Dios. Tiene una relación de padre e hijo. La historia de esta basílica es muy significativa. En el siglo IV, unos esposos, Juan Patricio y su esposa, deseaban tener un hijo para que pudiera heredarles. Hicieron todo lo posible para tener un heredero y finalmente no pudieron conseguirlo. Ellos, muy devotos de la Virgen Santísima, ofrecieron a la Virgen toda su herencia y quedaba el saber cómo quería ella que se realizara. Y ocurrió de una manera extraordinaria.
el 4 de agosto del año 358, apareció aquí en esta colina, el Esquilino, son 7 colinas las que hay en Roma. Apareció nevado solamente en la cumbre. Habían soñado esa misma noche que la Virgen quería que toda su fortuna se invirtiese en elevar en su honor un templo. Ni qué decir tiene que la gente se quedó asombrada de ver la nieve y lo interpretó como un signo claro de la voluntad de la Virgen, puesto que los esposos y el Papa Liberio habían coincidido en que quería ella que se elevara una iglesia en su honor. Se hizo una procesión magnífica el día 5 de agosto desde el Vaticano hasta aquí, presidida por el Papa, y el mismo Papa trazó el perímetro donde había ocurrido esa nevada y allí es donde se elevó esta magnífica basílica en su honor. Hemos visto que María es madre de Jesús, hemos visto que Jesús es Dios, es el testimonio más profundo del Nuevo Testamento. Pero hay unos pasajes donde aparecen unidas estas dos ideas. Uno de ellos es en el Evangelio de Mateo, el sueño que tiene San José. El ángel le dice a San José en el sueño que no tenga miedo de tomar a María por esposa, porque lo que hay en ella ha sido engendrado por el Espíritu Santo, y le dice, será grande y salvará a su pueblo de sus pecados. La expresión salvar a su pueblo, es decir, al pueblo de Jesús, del que va a nacer, es una expresión llamativa, porque normalmente se habla de o el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, pero no se dice ni el pueblo del rey David ni el pueblo de Salomón. Por lo tanto, cuando aquí se habla de su pueblo, el pueblo de Jesús es una expresión que solo se aplica a Dios. Es como una insinuación también de esa divinidad de Jesús. Y por otro lado, salvar de los pecados, como ya hemos dicho, es algo propio de Dios. En Lucas 1, 31 y siguientes, el ángel Gabriel se aparece a María y le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Concebirás en tu seno, usa el verbo sinlambano, que es concebir físicamente, es una afirmación más de la maternidad real de Jesús, y darás a luz un hijo. Aquí utiliza el verbo ticto, un verbo muy importante porque es el que va a ir unido luego al título de María en el Concilio de Éfeso, en su proclamación. Son dos verbos que subrayan que María es verdadera madre y que va a dar a luz un hijo que le pondrá por nombre Jesús. Este hijo será llamado Hijo del Altísimo y un poquito más adelante también afirma será llamado Hijo de Dios. Este título ya hemos visto que en el Nuevo Testamento implica la divinidad. Por lo tanto, son unos textos, estos de Mateo y de Lucas, unos textos en los que aparece en el mismo plano la maternidad de María, la divinidad de Jesús, por lo tanto, la idea de María, Madre de Dios. Otro texto interesante al respecto es cuando María va a visitar a su prima Isabel. Ella la saluda, Isabel en cuanto oye el saludo, siente como el niño salta de gozo dentro de sí y dice, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Está afirmando que María es madre de su Señor y su Señor no es otro que Dios, que Yahvé. La proclamación y fijación del dogma que acontece en el Concilio de Éfeso del año 431 tiene unos precedentes en las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Ya los autores más antiguos posteriores a los escritos que forman parte del Nuevo Testamento recogen esta enseñanza. Es muy significativa a este respecto la aportación de San Ignacio de Antioquía, quien introduce en las fórmulas abreviadas de fe, son todavía credos incipientes,
pero verdaderas fórmulas de fe, la referencia que ya no va a desaparecer en los credos cuando estos cristalicen en las formas que hoy los conocemos, la referencia a Jesucristo nacido de María Virgen. Con ello se está afirmando al mismo tiempo que Jesucristo es verdadero hombre, según la expresión de Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo culminante, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, y al mismo tiempo que es verdadero Dios, porque la concepción virginal implica que Jesucristo ha entrado en este mundo sin concurso de varón. Maternidad virginal. Ya en las primeras expresiones abreviadas de fe encontramos esta referencia. Normalmente, en las cartas de San Pablo y entre los cristianos, se usaba la expresión Jesucristo nuestro Señor, pero Ignacio usa una expresión brillante que dice Jesucristo nuestro Dios, afirmándolo claramente, nuestro Dios, para que a nadie le quedase dudas. Él es el verdadero Dios y, por lo tanto, María es verdadera Madre de Dios. Y, de hecho, cuando afirma nuestro Dios Jesucristo, hay un momento en el que lo une al nacimiento. Dice, verdaderamente fue engendrado, verdaderamente nuestro Dios Jesucristo fue dado a luz. Testimonio precioso. También Tertuliano subraya la veracidad y la realidad del nacimiento de Jesús, de que Jesús verdaderamente ha tomado una carne humana para redimirla. Y esa carne humana no la ha sacado de los cielos ni de otros planetas, la ha sacado del seno de María. San Ireneo subraya que Jesucristo es verdadero Dios y que Dios ha tomado verdadero contacto con la materia, porque la materia está llamada a la salvación. Él subraya que nuestra carne humana está creada para chorrear divinidad, para empaparse de la divinidad de Dios. Por eso se encarnó el Hijo de Dios y tomó carne de María. Y utiliza una expresión bellísima, comparando a Jesús con Adán. Dice, Dios, cuando plasmó a Adán, tomó una tierra virgen, una arcilla, y la modeló. Habla de tierra virgen porque, dice, es una tierra que todavía no había dado ningún fruto. Todavía no se habían plantado semillas en la tierra de la creación y, por lo tanto, era virgen. Y de esa tierra virgen, Dios modela al primer hombre, el segundo hombre, el hombre perfecto, Jesucristo. A imagen del primero, también es modelado a partir de una tierra virgen, a partir de la carne de María. Dios con sus manos modela la carne de María, haciendo que conciba a su Hijo eterno en su seno. Por supuesto, hay muchísimos más santos padres que afirman que Jesús nació de una virgen, nació de María y tomó de ella la carne. Tertuliano, al que ya hemos mencionado, San Justino, San Cirilo y tantos otros. Hay una frase llamativa de San Gregorio Nacianceno en la que dice que se excluya de Dios a quien excluya a María como Madre de Dios. Esta expresión María, Madre de Dios, la encontramos en la tradición cristiana desde antiquísimo. La más antigua de las oraciones marianas que se recuerda contiene este título. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Una expresión antiquísima que condensa la fe de toda la Iglesia. En el origen del concilio de Éfeso encontramos algo muy significativo, y es cómo la piedad de los fieles precede, va siempre por delante de la reflexión teológica, porque los fieles ya proclamaban a María de forma espontánea como Madre de Dios, y así en escritos del siglo IV lo encontramos no de forma aislada, sino
bastante difundida. Sin embargo, en el origen del conflicto que lleva la fijación del dogma y su proclamación en el Concilio de Éfeso, encontramos la predicación del patriarca de Constantinopla, de nombre Nestorio, que, escuchando lo que los fieles rezan, se queda sorprendido y pretende corregir esto que él considera inexacto. Piensa que María puede ser llamada Madre del Hombre, Jesús, pero no Madre de Dios. El problema no está tanto en Nestorio en negarle algún privilegio a la Virgen María. Nestorio es devoto, a su manera, también de la Virgen María. El problema está en querer entender las verdades de la fe con los criterios simples de la razón. Es decir, el racionalismo aplicado a las verdades de fe acaba negando la novedad de lo que entendemos nos ha sido transmitido por el Señor y por los apóstoles. Y en este caso su razonamiento humanamente parece muy coherente, pero se cierra el misterio. ¿Y cuál es ese razonamiento? Pues que María es madre de la humanidad del Verbo. Por tanto, podemos decir que ella que es anthropotokos, madre del hombre Jesús, pero no madre de Dios. Sin embargo, la reacción que vendrá primero por los fieles, es interesante caer en la cuenta de este detalle, quien llama la atención de la inexactitud de la predicación del obispo es un seglar, Eusebio de Dorilea, que acudiendo a su obispo pide explicaciones por su negativa para llamar a María Madre de Dios. Y en las explicaciones que le ofrece el patriarca de Constantinopla, Nestorio, no encuentra una respuesta satisfactoria, de tal manera que acude a otro patriarca, el de Alejandría, de nombre y ya cierto prestigio, Cirilo, San Cirilo de Alejandría, explicando lo que su obispo está predicando. Se inicia así un intercambio epistolar entre el patriarca de Constantinopla, Nestorio, entre el patriarca de Alejandría, San Cirilo, que conducirá a la convocatoria del Concilio de Éfeso en el año 431. A última hora lo que estaba en juego era el modo de entender el misterio de la Encarnación. La referencia a la Virgen María es solo la consecuencia del modo de entender la Encarnación. Y en el caso de Nestorio, la unión de lo humano y de lo divino en Jesucristo no queda clara, hasta el punto que en su predicación parece que se habla de dos personas. Esto es lo que San Cirilo en sus cartas sobre todo reprocha. San Cirilo destaca la unidad. El Verbo es el que se encarna. Por tanto, en Cristo reconocemos una sola persona, la divina, en quien se ha unido lo humano y lo divino. La fijación del dogma mariano, por tanto, tiene que ver ante todo con la verdad del misterio de Cristo. Lo que en el Concilio de Éfeso se proclamó es la unidad de la persona, del Verbo encarnado. Al encarnarse no ha habido una segunda persona, como daba a entender Nestorio en su predicación. De ahí la dificultad que él tenía de llamar a María Madre de Dios. Puesto que Jesucristo es uno, la misma persona del Verbo, podemos decir de María que es madre también de la divinidad, en virtud de la unión de la naturaleza humana y de la divina en la única persona del Verbo. A la Virgen Santísima aquí se le invoca con frecuencia y cuando ha habido dificultades colectivas de toda Roma, como han sido pestes o guerras, situaciones dolorosas para toda la comunidad de romanos, se ha venido aquí a implorar a la Virgen Santísima y ella siempre ha respondido a la oración de sus hijos. Esa devoción que tuvo el pueblo romano se extendió, de modo que toda la Iglesia también celebramos la fiesta de la Virgen de las Nieves, vinculada al misterio de su maternidad divina y por tanto también a su virginidad. La Santísima Virgen es la obra maestra de Dios, lo más alto, lo más bello, lo más excelso de toda la creación. Y Dios la ha preparado con la concepción inmaculada, haber nacido sin mancha de pecado original,
toda bella, toda pura, llena de gracia, como dice el arcángel Gabriel. La única mirada humana sobre el mundo sin mezcla de pecado, totalmente clara y diáfana. María vive una vida de fe, de confianza sin límites en Dios. Cuando el ángel le propone entrar en el plan de la redención, María acepta con toda la responsabilidad. Hágase en mí según tu palabra. Y concibe el Verbo eterno del Padre. Desde ese momento es Madre de Dios. Como dicen los doctores de la Iglesia, primero ha concebido a Dios por su fe y después en su cuerpo. Y así, qué maravilla, un ser humano, una chica de Nazaret en Palestina, es realmente Madre de Dios. Misterio de incalculable grandeza. Un ser humano que es madre de aquel que no pueden abrazar el cielo y la tierra y vivir en su intimidad, cuidarlo, darle de comer, lavarlo, enseñándole las primeras palabras, los primeros gestos de hombre. La importancia del dogma de la maternidad divina de María, pues no es simplemente de tipo histórico. Se llegó a una clarificación doctrinal en lo relativo a la verdad de Jesucristo, se sacaron sus consecuencias para la verdad relativa a la Virgen María, sino que la fijación de todo dogma, la proclamación solemne de un dogma, es una guía segura para nuestro caminar en la fe. Por tanto, su pervivencia es para siempre. Quizás en nuestros días, en los que nociones como maternidad, paternidad, filiación, fraternidad, están siendo puestos en entredicho, pues por la obstinación del corazón humano de plantear la vida al margen de Dios, hablar de María como madre es de especial importancia y urgencia. Necesitamos reconocer qué significa ser madre hoy, que no es simplemente una acción de tipo biológico, no es transmitir vida biológica, sino es ante todo un ejercicio de acogida, de reverencia hacia la vida, de respeto. En la proclamación de la maternidad divina de la Virgen María encontramos aspectos hoy de especial importancia. El papel singular de la mujer como madre, no exclusivamente, pero sí de forma muy privilegiada. El papel de la maternidad espiritual y todo esto en relación siempre con la cercanía que el Señor pretende que tengamos con Él. Para acercarnos al Hijo, por voluntad suya, está que contemos con la Madre. Qué grandeza la de la Santísima Virgen, grandeza de fe, grandeza de intimidad con Dios, grandeza de conocimiento, grandeza de unión con Él hasta el Calvario, de cooperación en la redención a la humanidad, grandeza de la maternidad universal de la Virgen. Ella lo había vislumbrado ya desde el comienzo. Todo eso lo había sentido en su corazón desde el comienzo, cuando, alabando la grandeza de Dios, que ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, dice: por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada.